¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Seguro que no están acostumbrados o acostumbradas a vernos así, rostros, a vernos, sí, a escucharnos. Cada tanto aparecemos, una vez por año. Una vez por año, en alguna época hicimos unos videitos de Instagram para anunciar nuevos capítulos, pero una vez por año. Y tuvimos algunas charlas sobre Batman, ¿se acuerdan? No quiero hablar del asunto, No, mi abogado está en tratativas. los de Batman. Los de Avengers, que Sí. están todos subidos a YouTube. Bueno, pero con Batman tenemos muchas cosas en el medio. Ah, esa me importa un pito, está. ¿Qué vamos a hacer? No, no, estaba hablando de los que están subidos a YouTube, que los Ah, sí. hicimos en Instagram. Sí, no, no sé de qué está hablando. Lo demás no sé. Damos por... ¿Cómo sería? Damos oficialmente la apertura para la temporada 2024 de banda sonora original. Comienza el 4 de abril. 4 de abril. Esto de verse al revés, nos estamos grabando y nos vemos al revés, es un tanto difícil. Con un capítulo de los canónicos, clásicos, típicos de BCO. Se me ríe, no sé por qué, pero no importa. Lo voy a dejar que siga, que siga. Me acordé de Mafalda cuando a un personaje le dicen que en el espejo se ve al revés y se imagina todas las posibilidades de cómo es ese al revés. Claro. Como con los piecitos para arriba, todo ese tipo de cosas. ¿Qué dije hasta ahora? 4 de abril, entonces apertura con nuestro primer capítulo que se titulará Bienvenidos a la Jungla. Como verán, estamos hoy en una estética un tanto cutre. No tenemos ni luz prendida, acá tenemos una lucecita de siempre que con la que se trabaja acá en el estudio, que es mínima. Así que no estamos secuestrados por nadie. No, no, no estamos en la periferia intentando conseguir dinero, no, no. Es lo que salió y lo que tenemos en estos cortos tiempos y en esta coyuntura compleja. BCO seguirá hablando de cine, por supuesto, y también hará sus descargos y sus comentarios sobre la coyuntura argentina, porque no nos vamos a hacer los alames, no nos vamos a hacer los tontos. No solo con lo que está pasando acerca del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la industria audiovisual. Y el cine común, ¿eh? Hay gente que quiere vaciar y quitar todo ese tipo de patrimonios. No decimos con esto que funciona perfecto, ni que funciona muy bien, ni que funciona bien. Las cosas se pueden corregir, no quemar. O en tal caso, digo, primero hay que mirar qué hay, ¿no? ¿Qué pasa? Analizar y en tal caso, si no tiene solución, que creemos que no es lo que está pasando en estas instituciones, veremos. Pero quemar de una nos parece que es cualquier cosa. Y nos van a escuchar repetir esto varias veces. De hecho, tampoco tenemos idea si va a empezar el Bafisi o si está empezando el Bafisi, puesto estamos hablando un poquito antes. No tenemos idea si va a haber Festival de Mar del Plata, si va a haber algún tipo de ayuda económica para las películas. Hemos leído una cantidad de barbaridades y de sentidos comunes que miedo. Bueno, intentaremos decir lo que nosotros pensamos y poner nuestra mirada sobre la mesa. Al margen de eso, nuestra mirada sobre la mesa también estará direccionada en los capítulos de BCO, en Reflexiones y Reflejos, nuestra sección que siempre anda dando vueltas por YouTube, además de los capítulos. Y este año vamos a agregarle, además de a la página web, los textos, las entrevistas y otros menesteres, tenemos un estreno. Solo para YouTube o... ¿Qué? ¿Por qué me miras así? No, me he sorprendido para que tengas como una reacción Ah, de. como un... Eso, bien. Tenemos un estreno para YouTube, o en principio diseñado para YouTube, que también se convertirá en un podcast para Spotify, que se llama Ilustres. O sea, banda sonora original no solo hablará de cine y artes audiovisuales, por supuesto de música, porque siempre lo hacemos, sino que nos vamos a meter en el mundo de las artes visuales. Vamos a entrevistar a dibujantes, pintores, historietistas, unos cuantos Sí. historietistas, ilustradoras, ilustradores. La imagen fija, que después se puede convertir en una historia, o en otros casos es solamente, y con eso bastante, bueno, una obra terminada,
Bueno, vamos a intentar hablar con algunos personajes interesantes de nuestro país, ¿sí? Hombres y mujeres de distintas generaciones que nos pueden contar un poco acerca de, por ejemplo, el rol de la técnica en nuestros días, sigue siendo discutida, por ejemplo, la inspiración, de dónde sale esta idea de que con sudor y con trabajo salen las cosas bien, sobre todo en el arte, las cuestiones industriales, las cuestiones más de la subjetividad, cuestiones que tienen que ver con la realización. Si algunos toman su trabajo como algo lúdico, otros como algo estrictamente profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Estará jueves por medio, o sea, será BCO, Ilustres, BCO, Ilustres, BCO, Ilustres. Con la diferencia que Ilustres va a salir primero por YouTube y después irá al podcast. BCO irá al podcast y en algún momento pasará a YouTube, digamos. YouTube es filial del podcast BCO. Ilustres es parte del habitáculo YouTube, que es nuestro canal, que hoy por hoy, por suerte, está monetizado. Chiquito, pero está monetizado y pueden ser miembros del canal o, en su defecto, pueden dejar una donación. Como siempre, si les gusta este video, los contenidos de YouTube, agradecemos muchísimo los me gusta, los comentarios desde todos. Ya. Sí, si son malos, mejor, porque generamos más comentarios y en la discusión generamos un mayor movimiento de los contenidos, así que tranquilamente nos pueden criticar, insultar y todo lo que ya saben. Sí, no pasa nada. Y si piensan que somos unos simios ignorantes, allá ustedes. Están muy cerca de la verdad, igual. Sí, excepto que ninguno de nosotros dos votó a Milei, así que con eso le podemos decir bastante. ¿Tenemos algo más para...? Por ahora no, se van a ir dando otras novedades en el año seguramente. No sé, pero bueno, sí. Vamos a tener un par de integrantes nuevas. En principio en la escritura. Veremos si podemos incorporarles a los capítulos de BCO. ¿Qué les parece? Y Connie, nuestra estrella, Connie. Ah. Nuestro gato estrella desde hace ya tantos años que nos pide atención. Gracias por todo. Y el 4 de abril les esperamos con el primer capítulo de BCO. Y que sería 4 y 7, 11, ¿no? Sí. Y el 11 de abril con el primero de Ilustres.